Qué alegría tener este encuentro. Durante todo este tiempo hemos estado juntos analizando una serie especial sobre el gran yo soy. Aquel yo soy que se apareció a Moisés allí en el desierto, aparece en el Nuevo Testamento diciendo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy aquel que puede saciar todas tus necesidades. Y este es nuestro último encuentro hablando sobre esta serie del yo soy. Y hoy quiero concluir esta serie hablando de un encuentro estremecedor. Y yo estoy orando para que Dios pueda también proporcionar o Dios pueda darnos ese encuentro estremecedor en nuestras vidas. Porque ese encuentro no solo nos estremece, es también un encuentro que nos transforma. Y es por eso que antes de abrir la Biblia yo quiero orar contigo. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de estar unidos a través de esta plataforma para poder escuchar y leer tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu toque nuestra mente. Queremos que tú puedas abrazar a aquel que en este momento está acompañándonos en su cuarto, en su sala, aquel que está en su cocina, aquel que está viajando, aquel que está con la familia, o aquel que está solo, o aquel que está enfermo, aquel que está afligido, aquel que está en un hospital. No sabemos en qué lugar las personas están, mas todos estamos necesitando de ti. Todos necesitamos de tu abrazo, todos necesitamos de tus promesas, pero todos necesitamos de tu salvación. Necesitamos de paz, de perdón, de fortaleza, de esperanza. Necesitamos de Jesús. Y que Jesús hoy pueda, una vez más, propiciar un encuentro con nosotros, porque el encuentro contigo es vida. Ayúdanos, por favor, a entender tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda enternecer nuestro corazón, podamos ser sensibles para escuchar tu voz y para poder dar una respuesta afirmativa ante la invitación que nos haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos entonces. Hoy quiero hablarte acerca de uno de mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento. Sin duda es Pablo. Lo conocemos como Saulo cuando era perseguidor, pero es interesante ver de cerca su historia. El apóstol Pablo, que escribe 13 libros en el Nuevo Testamento, no tuvo una vida admirable desde un comienzo. ¿Sabes que hay dos escritores en la Biblia que se destacan? En el Antiguo Testamento está Moisés escribiendo el Pentateuco con 5 libros de la Biblia, y en el Nuevo Testamento se destaca Pablo con 13 libros. Y Pablo es considerado el mayor teólogo y misionero más grande del cristianismo. Es llamado también el apóstol de los gentiles. Y él tiene su infancia pues en Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Y Tarso está fuera del territorio de los judíos. Obviamente los padres de él eran judíos, su padre era judío. Y sus héroes favoritos de la infancia, pues no eran los dioses griegos, eran los personajes bíblicos. Y cuando tenía más o menos unos 12, 13 años de edad, él tuvo que viajar a Jerusalén, porque en Jerusalén se encontraba el centro de formación rabínica. Él nació en una ciudad privilegiada. Tarso era una ciudad comercial y era una ciudad donde probablemente se hablaba más de un idioma. Así que Pablo ya creció conociendo un poquito más allá de su lengua materna. Cuando él tenía unos 13 años, fue para Jerusalén para poder inscribirse en la escuela de los rabinos. Y tú sabes que no todos aquellos que se inscribían quedaban hasta el final. Ellos pasaban por fases, algunos en el primer año eran despedidos, otros en el segundo año nuevamente eran despedidos y aquellos que se quedaban al final pues eran los grandes maestros de la ley. ¿Y qué cosa es lo que hacían allá en esa escuela? Estaba en Jerusalén, que era el centro de todas las cosas. Allí, en esa notable facultad de religión de esa época, había un hombre renombrado llamado Gamaliel, y Pablo dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Todos los judíos, incluso hasta ahora, lo recuerdan como el gran rabino. Él era un fariseo fuertemente apegado a las tradiciones, como también a las escrituras, pero él no era intolerante a la cultura griega.
Por eso es que sus enseñanzas también se reflejan en lo que escribe Pablo. Ahora, la influencia de él obviamente influenció también en la manera como Pablo se expresaba. Más, déjame contarte más o menos en qué consistía la formación de un rabino. La formación de un rabino consistía en el estudio de las escrituras y los comentarios que hacían los sabios sobre las escrituras. Entonces, para ser un rabino, obviamente había que memorizar las escrituras y memorizar también los comentarios. Y una de las cosas que hacían mientras estaban en formación era abrir debates. Y si te das cuenta, cuando tú ves a Pablo le encanta debatir. Pablo era un tipo inteligente, dedicado, intelectual. Era un maestro de la ley. Él tenía en mente las escrituras. Él conocía perfectamente. Y él obviamente que discutía la ley, discutía las escrituras. Entonces, él se educó bajo el máximo rigor de la interpretación judaica. Por eso que él era fariseo. Y él pues se destacó porque él era un estudioso y él era un defensor acérrimo del judaísmo. Su celo por su religión lo llevó a perseguir a la iglesia cristiana. Porque al comienzo él creía que la iglesia cristiana era una secta hebrea contraria a lo que ellos estaban acostumbrados a entender sobre salvación. Y aquí me encanta ver un asunto interesante en la vida de Pablo. Mira, Pablo era sincero, pero el hecho de ser sincero no significa que estás en el camino correcto. Pablo tenía la mayor educación y teniendo la mejor educación, él estaba equivocado en sus convicciones religiosas. Ahora, tú también puedes pensar que estás sirviendo a Dios a tu manera, porque Pablo pensaba que servía a Dios así, persiguiendo a los demás. Pero no, puede ser que al final te des cuenta que en lugar de servir a Dios, estés en contra de Dios. Hay tanta gente que yo conozco que dice, pastores, que yo soy sincero. Pablo era sincero en lo que creía. Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, ser sincero no significa estar en la verdad. A menos que tengas un encuentro personal con Cristo y con su palabra y descubras cuál es su voluntad, siempre estarás en contra de él. No importa cuán sincero seas. ¿Entiendes? Y una de las cosas que Dios le dice a Pablo es, cámbiate de lugar, porque tú no me estás sirviendo, tú estás yendo en contra de mí. La pregunta es, si Jesús viniera y te dijera, cámbiate de lugar, ¿tú harías caso? Porque allí tú no me estás sirviendo. Y es allí donde Pablo dejó el judaísmo y fue para el cristianismo, porque tuvo encuentro con Cristo. Él era sincero en sus convicciones, pero estaba equivocado, porque no estaba sirviendo hacia el Señor. Déjame contarte su historia, porque ahí hay varias cosas interesantes para nuestra vida. Hechos capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, dice así. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegó cerca a Damasco, una luz del cielo le rodeó, entonces cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice él. Yo soy Jesús a quien tú me persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, estás perdiendo tiempo. Entonces él temblando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él dice, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. La historia continúa, pero voy a comenzar aquí por estos versos. Me encanta la manera como comienza, porque puede ser que esto nos pueda ayudar a despertar un poco. Dice que Saulo estaba respirando amenazas. ¿Tú qué respiras? Todos respiramos algo. No estoy hablando de respirar el aire, no, no. Vamos a hablar en asuntos espirituales. ¿Qué respira tu alma? ¿Qué respira tu mente? ¿Qué respira tu espíritu? Pablo respiraba odio. Hay tanta gente que hoy vive para respirar, o sea, vive respirando odio, vive respirando celos, vive respirando envidia, vive criticando, o sea, ¿qué respiras? Y puede ser que el motivo de tu vida esté perjudicando a los demás. La razón que tú persigues en la vida, porque tú eres sincero, porque tú crees que tienes la última palabra, porque tú te crees perfecto, puede ser que estés haciendo daño no solo a los demás, sino al propio Cristo, porque Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es que Jesús le dice, a mí me estás persiguiendo.
Porque cada vez que persigues a un cristiano, a mí me persigues. Cada vez que criticas a otro, a mí me criticas. Cada vez que condenas a otro, a mí me condenas. Cada vez que ignoras al otro, a mí me ignoras. Me interesa este concepto. Entonces ahí viene un análisis. ¿Qué cosa estoy respirando? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿En base a qué gira? Ahora, Pablo dice que respiraba odio y amenazas contra aquellos que seguían el camino. Claro, es que todavía los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. ¿Y por qué se les llamaba los del camino? Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los que seguían a Jesús eran los que seguían el camino, los que seguían la verdad, los que seguían a Cristo. Después ya se les llamaría cristianos. Y él dice que pide cartas para ir a Damasco. ¿Sabes que de Jerusalén a Damasco más o menos hay unos 250 kilómetros de viaje? Y ese viaje, como antes no había avión, no había ómnibus, no había tren, pues ese viaje se hacía a pie o a caballo. Y ese viaje llevaría más o menos una semana. Una semana de viaje solamente para destruir cristianos. Y cuando ya estaba llegando, o sea, su plan estaba bien armado, él sabía dónde encontrarlos, él tenía una estrategia. Y a veces Dios tiene que romper nuestras estrategias, quebrar nuestros planes para darnos una nueva visión. Cada vez que tengas un fracaso de planes, piensa si Dios te está diciendo algo. Cuando él estaba a punto de ejecutar su plan, aparece Dios y dice, no, tu plan no se va a ejecutar porque yo tengo un plan mejor para tu vida. Sucedió algo inesperado. Al llegar, dice Damasco, una luz del cielo llenó su espacio alrededor y Saulo quedó ciego. Ahora, fíjate, allí escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, dos veces, ¿por qué me persigues? Otra lección aquí me llama la atención. Dios te llama por tu nombre, Él te conoce tanto. Él no te llama por tu pecado. Cuando tú escuches a alguien llamándote por tu pecado, solamente puede ser la voz del diablo. Dios, por más pecador que seas, Dios te llama por tu nombre. Porque el nombre es algo más íntimo, más personal. Y le dice, Saulo, Saulo, dos veces, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la razón? Y allí Saulo pregunta, él no se queda callado, le dice, ¿quién eres? Y la respuesta fue escalofriante, yo soy Jesús. Fíjate lo siguiente, nosotros ya hemos visto aquí cómo Jesús se presenta, yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy el Mesías, yo soy el pan. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Pero aquí le dice, mira, Saulo, yo soy Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvación. O sea, tú estás en contra de la salvación, caminando a la perdición. Yo soy Jesús, a quien tú rechazas, a quien tú ignoras. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la expresión dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como dar tu cabeza queriendo quebrar una piedra, no vas a poder, tú te vas a terminar lastimado. Entonces, tú estás perdiendo tiempo. ¿Qué estás haciendo? Y claro, Pablo, ahora lleno de miedo, comenzó a temblar. Porque aquella luz dice que le dejó ciego. Ahora fíjate, antes veía con sus ojos físicos, pero estaba ciego espiritualmente. Ahora está ciego físicamente, pero ahora puede ver espiritualmente. A veces Dios tiene que interrumpir algo de nuestra vida para abrir espacio a aquello que estamos ciegos. Pablo quedó completamente incapacitado para ver. Imagínate, una luz que brille más que el sol del mediodía era Cristo. Ahora no veía físicamente, pero espiritualmente él va a tener una nueva visión de la vida. Y Dios aparece justamente para cambiar nuestra visión. Y él cuando reconoce que es Cristo quien se le presenta, ahora es Jesús aquella luz. Mira cuán potente era esa luz. Es que era el rostro de Cristo glorificado. Cristo en gloria y majestad. Esa luz será la que destruirá a los impíos cuando Jesús venga. Aquellos que lo rechazaron. La luz de su presencia. Ahora, qué interesante que él ahora, sabiendo que es Jesús, él lo reconoce como Señor y lo reconoce como Señor y Dios y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le dice Señor, él ya le está reconociendo
que Jesús es superior que sus planes, que Jesús es su Salvador, Él es el Señor. Hay mucha gente que acepta a Jesús como Salvador, pero no como Señor, porque Señor es el dueño, quien tiene el control. Hay gente que le dice, claro, yo te acepto como Salvador, pero no como Señor, no como dueño de mi tiempo, no como dueño de mis finanzas, no como dueño de mi familia. Ahí yo soy el dueño, tú eres solo mi Salvador. Y Pablo inmediatamente reconoce a Jesús como Señor. Señor, tú eres quien tienes el control, tú eres quien ordenas. ¿Qué quieres que haga? Lo que está diciendo Saulo es aquí. Es así. Hasta aquí yo hice mi voluntad. Yo estoy cansado de hacer mi voluntad. Yo ahora quiero hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. ¡Wow! Pues Saulo era un hombre de acción. Al darse cuenta de su error, él no vacila, él no duda, él no posterga, él no dice, Señor, está bien, pero despuesito. No, no. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo me encanta gente decidida? Gente que se da cuenta de su error, gente que sabe que su necesidad es Cristo y no pierde tiempo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué cosa voy a hacer? Muy bien. Y Jesús le dice, pues bueno, ahora me vas a demostrar no con palabras, sino con acciones. Ándate a la ciudad, levántate y entra a la ciudad. Se levantó del suelo, pero él no podía caminar porque estaba ciego. Los hombres que estaban a su lado tuvieron que cargarlo, lo metieron a la ciudad y ahí estuvo 3 días sin comer ni beber. Imagínate la escena. Por aquella calle principal de Damasco pasa un hombre ciego que antes era orgulloso, antes su corazón estaba lleno de odio, pero ahora pasa agachado, sin pompa, humillado, quebrado. ¿Cuánto necesitamos a veces quebrarnos en la vida para reconocer quién es Dios? ¿Cuántas veces necesitamos que nuestros planes se frustren para tener una visión diferente de Dios? Eso pasó con Pablo. Ahora fíjate, a partir del versículo 10 al versículo 19, dice que Dios busca ahí en la ciudad a un hombre que se llama Ananías. Era un hombre de buen testimonio, posiblemente era un dirigente de los cristianos en esa ciudad, y él se le aparece en visión. Y le dice a Ananías, Ananías le responde, heme aquí, levántate, ve a la calle que se llama derecha, entra a la casa de Judas y ahí está Saulo de Tarso. Cuando llegues, anda y pon tus manos sobre él porque él está orando para que recobre la vista. Mira cómo Dios es un Dios de detalles. Dios sabe dónde estás, dónde vives, Dios sabe la calle, el número, Dios sabe todo. Y le da la información correcta a Ananías y le dice, está en la casa de fulano de tal. Está en tal calle, ahí está, y él está orando. Ananías, cuando recibe esta orden de Dios, obviamente le fue tomado por sorpresa, porque Ananías sabía todo acerca de Saulo. Y esta vez él se atreve a presentar delante de Dios una observación. Ahora, no porque él quiere desobedecer, simplemente por recordarle, Señor, ¿tú me estás hablando del mismo que yo estoy pensando? ¿De Saulo, el perseguidor, el cruel, el que nos mata, el que persigue cristianos? Yo he oído muchas cosas acerca de este hombre. Él ha hecho tantos males a tus hijos. Y claro, la observación estaba correcta, pero su información estaba desactualizada. Es que nadie sabe lo que ocurre en el último minuto. Tú puedes condenar a un drogadicto, a un alcohólico, puedes condenar a un asesino, puedes condenar a un hombre, pero nadie sabe lo que ocurrió en el último minuto. Ananías solamente sabía lo que había ocurrido hasta hace unas horas atrás, pero no sabía lo que ocurrió en los últimos minutos. Eso solamente Dios lo sabe. Porque ahora, ¿qué cosa es lo que le dice Dios? Ve, porque este es un instrumento escogido. El Saulo que tú conocías, eso quedó en el pasado. Ahora es un nuevo hombre, es Pablo. Y él va a sufrir mucho por mi causa. Yo sé quién es él. Yo sé qué cosa es lo que está decidiendo. Y me encanta porque ahora Ananías, al escuchar eso, no presentó ninguna explicación adicional. Se levantó, se fue, entró a la casa de Judas. No era este Judas el que negó a Jesús, era otro Judas. Puso sus manos sobre él. Y me encanta la expresión. Y le dice, hermano Saulo, ¿tú llamarías hermano a un ex asesino? Interesante, ¿no? En otras palabras, tú ya eres bienvenido al pueblo. Dios ya me dijo quién eres tú. Ya no importa quién haya sido en el pasado. Ese saludo eliminó todas las diferencias, todas las barreras. Tú eres ahora mi hermano porque servimos al mismo Padre. El perseguidor ya es cosa del pasado.
Los perseguidos ya no tienen por qué tenerte miedo, porque tú eres mi hermano Saulo. Y aquí Ananías continúa diciendo, el Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas el Espíritu Santo. Y cómo me encanta ese texto. Mira, Hechos capítulo 9. Y allí en el versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Estás entendiendo el texto? Voy a leer otra vez. Se le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué cosa es lo que me encanta de aquí? Dice que cuando él recibe la visión, se le cae de sus ojos como escamas. Pero lo que ocurrió físicamente estaba ocurriendo también espiritualmente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Qué cosa hace? Abre nuestros ojos. Y cuando abre nuestros ojos, nuestro corazón se ilumina. Las escamas caen. Y comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Comenzamos a tener una visión diferente de la vida. Y gloria a Dios por eso. Eso es lo que la Biblia llama de conversión. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36. Me encanta este versículo, el versículo 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice así. Os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. ¿Qué está hablando? Quitaré la dureza de tu corazón y te daré una sensibilidad espiritual para que me puedas escuchar. O sea, tus ojos están llenos de escamas. Yo quiero darte una nueva visión. Voy a quitar tu corazón de piedra. Te voy a dar un corazón sensible. Esto es conversión. Mira, conversión no es un remiendo. Es hacer todo de nuevo. Es algo que se ejecuta en el interior, donde tus pensamientos cambian, tus emociones son transformadas, nuestra vida se coloca en armonía con los propósitos de Dios, nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios. Entonces, el objetivo de la conversión es que las escamas caigan de los ojos. Y cuando las escamas caen de nuestros ojos, pues comenzamos a ver la vida de manera diferente. ¿Qué cosa sucede con Pablo? Filipenses 1:21 comienza a decir, ahora para mí el vivir es Cristo. Antes de su conversión, ¿quién era Cristo? Su mayor enemigo. Antes de su conversión, Pablo odiaba, ahora amaba. Lo que antes odiaba, ahora amaba. ¿Qué cosa es eso? Conversión. Lo que antes amas, hoy odias. Antes amabas el vicio, ahora ya no quieres más. Eso es conversión. Ahora, su contacto con Cristo fue extraordinario y transformador. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Dice que después de que él vio con claridad el plan que Dios tenía, se levantó y fue bautizado. Esa es lo que todos aquellos que tenemos un encuentro con Cristo tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿Dios ya tuvo un encuentro contigo? Claro, lo está teniendo en este momento. Tú estás analizando tu vida, de tus ojos están cayendo escamas. Tú puedes decir, yo no puedo seguir así. Ahora, cuando Dios llega a tu vida, Él ejecuta su poder transformador. Imagínate, el más peligroso perseguidor pasó a ser el más grande predicador. El asesino pasó a ser hijo de Dios. Es que a Dios no le importa tu pasado. Ahora, su luz resplandece a tu vida a través de su palabra. Y esta luz también te quita la ceguera espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, Pablo cuenta su experiencia y dice, todo lo he dejado por amor a Cristo Jesús, pero todo lo que he perdido es como basura delante de las cosas que Cristo me da. ¡Qué manera de expresarse! O sea, yo he perdido muchas cosas, dice, pero por la excelencia de Cristo. Pero si yo comparo lo que he ganado con aquello que he perdido, lo que he perdido es basura. ¿Qué significa eso? Una visión diferente. Porque si tú no consideras a Cristo como lo más importante, lo más importante es lo que diga la familia, lo más importante es lo que diga el jefe, lo más importante es la crítica, lo más importante es la duda, lo más importante es la excusa, lo más importante es el dinero, lo más importante es el trabajo, lo más importante es el estudio. Pero cuando tú comienzas a ver a Cristo en su esplendor, dices, no, este es lo más importante. Y en el nombre de Dios, hoy te voy a hacer una invitación.
La invitación es que hoy tú puedas tomar la misma decisión. La decisión de pedir que el Espíritu Santo haga caer las escamas de tus ojos. Y cuando hace caer las escamas de tus ojos, por favor, no postergues tu decisión. Pablo dice que inmediatamente se levantó y fue bautizado. Y estoy hablando para ti que estás postergando hace mucho tiempo esta decisión. Estás persiguiendo a Cristo, estás yendo en contra de Cristo, estás perdiendo tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no hace la misma pregunta que Pablo hizo para Jesús? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús. Correcto. ¿Qué quieres que haga? Somete tu voluntad, deja tus excusas. ¿Qué quieres que haga? Ah, yo te quiero aquí como un instrumento mío. Yo te quiero aquí dentro de mi iglesia. Yo te quiero aquí dentro del redil. Yo te quiero aquí, yo no te quiero afuera. Ah, Señor, está bien, yo lo voy a hacer. Y decisiones, la vida está hecha de decisiones, y la decisión más importante y más inteligente que el ser humano hace es rendirse a Cristo. Y mientras más temprano, mejor, porque menos tiempo pierde y más heridas evita. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy te invito a tomar la más grande decisión de tu vida. Acepta a Jesús y dile qué quieres que haga. Y si a través de su palabra ya estás descubriendo qué cosa es lo que Dios quiere que tú hagas, levántate y sé bautizado. El bautismo es importante en la vida de todo creyente. Por eso Pablo lo practicó. Jesús nos enseñó. Pablo lo practicó. Ahora, él mismo dice que escuchó en Hechos 22:16 la invitación que le hizo Ananías. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. La pregunta también es para ti. ¿Qué te detiene? ¿Qué te hace postergar? ¿Qué te hace dudar? Si ya conoces los principios que Dios tiene para tu vida, tú ya tienes una familia que fue cristiana o te alejaste de Dios conociendo sobre Dios, tú ya conoces las principales verdades, tú ya conoces, la pregunta es ¿por qué te detienes? ¿Hasta cuándo vas a continuar en tu camino? ¿Hasta cuándo te vas a rendir? ¿Hasta cuándo tú vas a insistir en tu propio camino? ¿Hasta cuándo? Dios puede aparecer en tu camino, pero no te puede obligar. A menos que tú no sometas tu voluntad, Él no podrá hacerte aquello que Él sueña hacer de ti. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios sueña de ti? Que tú seas un ciudadano de su reino. Por favor, deja tus excusas, deja tu incredulidad y toma la decisión. Y si hoy estás sintiendo que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, escribe en este momento, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. ¿Sabes? Esa decisión es la decisión que vale la pena. Esta es la decisión que vale la vida. No postergues más. Si la luz de Cristo iluminó tu corazón, no permitas que tu vida siga en oscuridad. Si las escamas cayeron de tus ojos y reconoces que Dios es importante para tu vida, Él se presenta a ti diciendo, yo soy Jesús. Deja de rechazarme. Deja de ignorarme. Deja de darme la espalda. Y si tu respuesta es, Señor, ¿qué quieres que haga? Es todo lo que Dios quiere escuchar, porque Dios te transformará en alguien grande para su reino. ¿Tú aceptaste esa decisión? ¿Colocaste aquí, yo quiero ser bautizado? Felicitaciones por esa decisión. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida. Gracias por las diferentes maneras que te presentas a nosotros diciendo, yo soy. Mas hoy entendimos que ese yo soy es Cristo, es nuestro Salvador. Y nuestra única pregunta que tenemos es, ¿qué quieres que hagamos? Queremos ponernos bajo tu disposición. Te reconocemos como Señor y Salvador. Y a partir de hoy queremos cumplir tus planes. Queremos seguir tus caminos. Queremos iniciar una nueva vida, una nueva historia. Manifiesta tu poder transformador. Guíanos, condúcenos hasta que un día podamos abrazarte en la eternidad. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús.